Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz año para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Santa Rita, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, que por supuesto reaparece el Plan VIP esta semana para la Rinconada. Recuerden que nuestra suscripción ofrece 3 fijos para el sábado, 3 fijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras, todo esto le llega a su teléfono celular. Para más información, esta semana no hay hachazo hípico, así es que consulten aquí en ramonbrito.com toda la información necesaria para afiliarse haciendo clic en el aviso publicitario del plan VIP. Recuerden, solo para la Rinconada. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar. Por eso siempre les recomiendo tener su cuenta allí con nuestra gente amiga de www.labanca.com. Centro Hípico Sportbook Inca Titanic, el mejor del sur del estado Monagas, en Temblador, calle Buenos Aires, sector Guayabal. Ahí está mi amigo Pablo Colina y todo su equipo en el Centro Hípico Sportbook Inca Titanic. Y por supuesto las mantequillas del 30G, que reaparecen a partir de hoy. Las mantequillas, nuestro código 3399 va a estar activado en el horario de costumbre. Con la información para Santa Rita, recuerden que los días de carrera en Santa Rita nosotros le ponemos la cosa muy fácil a ustedes. Nuestra 093399 con las 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV o cualquier operadora celular y la llamada, al durar un minuto, sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 093399. Y en la mensajería de texto 3399, un solo mensaje con las letras SR es más que suficiente para obtener marcas, fijos, pote y chisme. Todo esto con solo enviar un mensaje de texto desde cualquier celular al código 3399. Recuerden las letras SR. La información internacional a partir de las 12 del mediodía, la etiqueta NY con nuestro pronóstico para los 2 Pick 4 del hipódromo de Aqueduct. En la etiqueta NY, repito, y la etiqueta CAL a partir de las 3 de la tarde con la información para el hipódromo de Santa Anita. Ya lo saben, los 2 Pick 4 para cada hipódromo están para Aqueduct en la etiqueta NY a partir de las 12 en Santa Anita con la etiqueta CAL a partir de las 3 de la tarde. Y la información nacional, la de Santa Rita, a partir de la 1 de la tarde está disponible para todos ustedes. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales sigue siendo, en el 2014, la 3399, el código ganador de las mantequillas del 30G. Esta semana, pues, como les dije, no hay hachazo hípico. El hachazo reaparece la próxima semana y reaparecerá, por supuesto, nuestra pauta publicitaria en la prestigiosa revista El Hachazo Hípico. Bueno, bienvenidos pues a este espacio de hoy 9 de enero, nuestro primer programa de 2014 y de hecho el inicio de la temporada 2014 en Venezuela. Tendremos carreras hoy jueves en el hipódromo de Santa Rita, un total de 10 carreras. Mañana viernes abre el hipódromo valenciano con un total de 13 competencias. El día sábado tendremos 9 carreras en el hipódromo La Rinconada y el domingo habrá un programa de 10 competencias que incluyen 2 carreras selectivas para los tresañeros. Se va a correr el clásico Andrés Bello, grado 2, con 4 potrancas, y
el clásico Francisco de Miranda, antes conocido como clásico inauguración Francisco de Miranda, que se va a correr el domingo en la Quinta Valia con 6 potros de 3 años. Así es que regresa la actividad hípica. Nosotros, por supuesto, contentos de estar nuevamente con ustedes. La verdad es que me hacía falta el contacto en video, el contacto con todos los visitantes de RamonBrito.com. Pero bueno, hubo esta pausa hípica nacional y aprovechamos también nosotros de descansar un poco y cargar pues las baterías para esta temporada 2014. Un año difícil para la industria hípica, tal cual como lo publiqué en la columna de esta semana, el NIN, que salió el día lunes aquí en RamonBrito.com. Un año que va a ser bastante complicado, un año que va a ser, repito, muy difícil en cuanto a la situación financiera de los hipódromos nacionales. Pero obviamente tenemos que apostar a la continuidad del espectáculo hípico en Venezuela. Sabemos que no va a ser una tarea para nada sencilla, pero hay que bregar y hay que aupar toda iniciativa que vaya en favor del mantenimiento de la continuidad del espectáculo hípico, porque sepan pues los que no lo saben, que yo creo que todo el mundo lo sabe, que la actividad hípica genera una enorme cantidad de empleos directos e indirectos que correrían pues peligro en caso de una interrupción en las actividades hípicas en nuestro país. De más está decirle, por supuesto, que les deseo a cada uno de ustedes mucha salud, mucha felicidad, mucha prosperidad y que sea un año 2014 muy bueno para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así comenzamos pues nuestra jornada de este año y nuestra jornada de hoy en Santa Rita a las 5 de la tarde, la primera competencia del programa. Ejemplares oficialmente retirados, según el boletín que recibimos ayer del INH. En la primera no corre Ana Mari, número 3, y tampoco Princesa Iliana, número 7, 3 y 7 retiradas en la primera. Y en la tercera no va a correr Yaya Touré, número 7. Estos son retirados oficiales al momento de grabar este espacio para ustedes. Recuerden, por favor, verificar, chequear en su centro hípico de confianza la información actualizada. En cuanto al pronóstico, la primera carrera es para yeguas ganadoras de 2 o 3 en 1100 metros, una carrera que no debe salir de estas tres yeguas, que son Indy Charge, número 2, que viene de un par de segundos, uno de ellos en reclamo contra Caprichosa, en aquella carrera loca donde hubo varios distanciamientos. Esta yegua tiene bastante chance, Indy Charge. Roberta Indy, número 4, que corre bastante bien el tiro. Y Caprichosa, número 6, que se ganó Indy Charge, perdió contra Roberta Indy. Y esto lo que quiere decir es que el lote como tal es bastante parejo. Yeguas que se ganan entre sí, no es fácil pues irse por una sola vía. Vamos a indicar estas tres para asegurar 2, 4 y 6 en la primera del programa. La segunda es una carrera de reclamo en 1500 metros. Aquí corre nuestra fija de las Novalias, Hot Price, número 5. Una yegua que viene de correr una carrera selectiva contra Paso a la Reina, que terminó siendo una de las mejores yeguas de la temporada 2013 en Santa Rita. Ella llegó tercera, bastante lejos por cierto, pero es una carrera que digamos que le da crédito a esta yegua, que en su penúltimo, en un lote de reclamo, se ganó a Las Bay con margen apreciable. Yo pienso que partiendo por fuera, corriendo colocada, esta yegua Hot Price debería obtener la victoria en la segunda carrera del programa. Por lo tanto, voy a indicarla como la fija de las Novalias, esta número 5, Hot Price, número 5 en la segunda carrera del programa. Les recuerdo que la información internacional también arranca el día de hoy en la 3399. Habíamos tomado un descanso completo de la actividad y esto incluía por supuesto también la parte internacional, porque bueno, obviamente la mayoría, por no decir que todos los centros hípicos pues estaban cerrados, ¿verdad?, por esta pausa. Entonces nosotros pues tomamos la pausa completa, pero hoy 9 estamos retomando pues el trabajo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así es que les recuerdo que a las 12 del mediodía vuelve la etiqueta NY a la 3399 con los dos Pick 4 para el hipódromo de Acueduct, y a las 3 de la tarde la etiqueta Cal, que por cierto cerró el año 2013 con broche de oro,
porque acertamos el último pick four de del año 2013 en Santa Anita, que pagó bastante bien, por cierto, más de casi $500 pagó por uno ese segundo pick four. La etiqueta para Santa Anita es Cal y hay que enviarla a partir de las 3 de la tarde. La mejor información internacional, recuerden, en el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. En la tercera carrera vamos a indicar a Kaepernick, número 1. Él viene de ganar en un lote de reclamo. Salió de hecho de perdedor en esa carrera. Nada raro tiene que repita porque el lote realmente es bastante débil. King Wavivo, número 4, viene de mejorar bastante en su última. Su penúltima carrera fue mala, su antepenúltima fue bastante buena. Un caballo que por lo que se ve corre una buena y una mala, tiene chance. Y WM, número 5, que ganó y fue distanciado en su más reciente. Lleva, digamos, esa famosa estadística en contra, pero en un lote como este uno no puede estar creyendo en estadísticas de ese tipo. Este caballo tiene mucho chance y no lo vamos a marginar. 1, 4 y 5 en la tercera. La cuarta es una carrera para perdedores de 3 o más años. Vamos a indicar a uno de 5 años, que es este Sir Francisco, número 2. Pero él viene de correr muy bien y el lote tampoco es gran cosa. De tal manera que este caballo tiene con qué salir airoso en esta competencia. Vamos a indicar a Katire Víctor, número 3. Este es un caballo que va a su estreno. Sus trabajos son regulares, vamos a decir que aceptables, pero es un caballo de buen papel y un caballo que por algo lo monta el campeón zuliano Jaime Lugo. El otro caballo es Príncipe Jesús, número 6. Un caballo que siempre corre bien. De hecho, se midió, digamos, que con los mejores doceañeros del momento en Santa Rita. Aquí tienen, por supuesto, primerísima opción. Vamos a indicar 2, 3 y 6 en esta cuarta carrera del programa. Y con esto hacemos nuestra pausa de costumbre. Vamos a colocar el resumen de las carreras de la última reunión disputada en el Hipódromo de Santa Rita. Eso fue el pasado 26 de diciembre. Vamos a colocar ese resumen, luego los mensajes comerciales y al regreso el análisis del 5 y 6 nacional aquí en línea con el 30G Santa Rita a través de 30GTV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Entran en la recta final, India Uribí por el centro, se viene a ocupar el primer lugar. En el segundo se está quedando, le llega Usaka. En el tercero viene mejorando Duquesa Lugalo. India Uribí tomó ventaja de 3, de 4 cuerpos en el primer lugar. Usaka en el segundo, Duquesa Lugalo para el tercero, porque India Uribí el 2 se escapó en la punta y ya luce insuperable en la delantera. Les ganó el 2, India Uribí, número 2. En el segundo, Usaka. En el tercero, Duquesa Lugalo. En el cuarto está llegando Takanori. Quinto y último lugar para Hirkaren. Cuando entran en la recta final, Juan de Funfín está adelante. En el segundo sigue Royal Saxa. En el tercero viene Bella Melodía. Juan de Funfín, la número 3, tomó ventaja en la punta y se escapa con 2, con 3, con 4 cuerpos. Y le pone nombre a la Copa Osvaldo Camejo del 2013, porque ya luce insuperable en la delantera. Les ganó el 3, Juan de Funfín, debutando y ganando el 3, Juan de Funfín. En el segundo, Bella Melodía. En el tercero, Royal Saxa. En el cuarto y último lugar, Miss Lugar. Y en 49-4, los 800 entran en la recta final en el clásico clausura temporada 2013, con Hawk Lugalo dominando. Royal Spartacus viene a presionarlo por la parte central de la pista, pero Hawk Lugalo acelera y toma ventaja de 4 cuerpos en el primer lugar. Royal Spartacus corre en el segundo, porque cuando restan 100 metros, no lo duden, no puede perder Hawk Lugalo. El clásico clausura ganó Hawk Lugalo. 2 cuerpos y medio en el segundo arriba. El ejemplar a Royal Spartacus. En el tercero, Príncipe Jesús. Y muy lejos en el último lugar, arriba Don Chente. En la recta final está dominando la competencia por la parte central de la pista, la yegua Caprichosa. Regresa Rebeca Ale por la parte interior de la pista, pero Caprichosa se vino al primer puesto. Acelera y toma ventaja de 2 cuerpos en el primer lugar. Smart Princess pasó al segundo, Rebeca Ale en el tercero, porque Caprichosa se muestra dura de vencer, aunque Smart Princess se aproxima por fuera, pero
pero no lo duden, les gana Caprichosa, les ganó Caprichosa, segunda Smart Princess. Tercera Rebeca Ale, Royal Tormenta en el cuarto, Caimanera en el quinto, Melody Oak arriba en el último lugar. Clásico de la Zulianidad, está dominando paso la reina, sin embargo Hermano Hall viene a comprometerla por fuera en la recta decisiva. Hermano Hall con Jaime Lugo, paso a la reina por dentro con Castillo, en pelea por el primer puesto en el Clásico de la Zulianidad. Tremendo final, paso a la reina, no cede por la parte interna, Hermano Hall sigue insistiendo por fuera. Bonito final en el Clásico de la Zulianidad, el ejemplar Hermano Hall pasó a la reina, Hermano Hall pasó a ganar el Clásico de la Zulianidad con el campeón Jaime Lugo. Adelante Hermano Hall. ¡Ganó Hermano Holga el Clásico! En el segundo lugar, paso a la reina. Tercero para Sun Warrior. Marca para 800 cuando enderezan en la recta final. La libanesa está dominando ante el acoso de Celas. Princess Barbie se viene colando por la parte interna. La libanesa sigue dominando la competencia. Insiste por fuera Celas contra la yegua. La libanesa. La libanesa mantiene ventaja en el primer lugar. Otra que descuenta ventaja es el ejemplar Dama Estelar en contra de la libanesa. La yegua Dama Estelar por la parte interna. También Crintolada y Princess Barbie. También tremendo pase. Pero pasó el 8. La yegua Dama Estelar a ganar la primera válida, ganó Dama Estelar. En el segundo lugar llegó Celas, en el tercero libanesa con Princess Barbie, luego el ejemplar Crin Dorada con Gran Subestor, Punta Arenas, Marilu Star, Lady Minina en el último. La punta cuando comienza en el giro del último codo. Máxima emoción en la recta final. Está dominando Legend Road la carrera. Legend Road adelante en el segundo, Negro de Oro con Golden Jet por fuera y por dentro. El caballo Rubén Bray. Adelante Legend Road ganando la segunda válida para el 5 y 6 nacional. En el segundo permanece Rubén Bray con Negro de Oro y Golden Jet porque de punta a punta les gana el caballo Legend Road. Road, la segunda válida, ganó Legend Road, segundo Golden Jet. En el tercero, el caballo Rubén Bray. En el cuarto, Negro de Oro. En el quinto, llegó el caballo Royal Boy. Último codo, máxima emoción en la recta final. El 3, el Tordillo, Santón Visión con Albarrán. Ha tomado ventaja de hasta 10 cuerpos en el primer puesto. Aguajero viene pasando al segundo puesto. Adelante el caballo Santón Visión, ganando la carrera. Para el segundo, viene atacando ahora el caballo Sir Francisco junto a Aguajero. Porque el 3, Santón Visión, aseguró la victoria, muy fácil, les gana el caballo. Adelante el 3, Santón Visión. Sir Francisco para el segundo, ganó Santón Visión. En el segundo, el caballo Sir Francisco. Tercero, Aguajero. En el cuarto puesto, Che Manuel. En el quinto, Valles de Guantar. Sexto, llegó el 9, Runline. Retirados 2. Sin en la recta final, se pone interesante la carrera, sigue dominando Levalex, presiona Tepriz Ángel por centro de cancha, igualmente Buffalo Soldier por la parte central. En el cuarto quedó el caballo Black, está Tepriz Ángel contra Levalex. Levalex no cede por la parte interna, otra vez Levalex tomó ventaja en la punta, insiste el caballo Tepriz Ángel, adelante Levalex, presiona Tepriz Ángel. Levalex el número uno dominando la cuarta válida para el 5 y 6, ganó Levalex. En el segundo de Prinz Ángel, tercero Black, cuarto Buffalo Soldier, quinto lugar para el caballo de Wild Horse, luego Mumu, Gucci Prince, Mr. Bisur. A la baranda en la recta final, viene Jessica Cedo mirando, insiste Azúcar Candy por el centro y por fuera Ángel de Fiesta, Azúcar Candy, Jessica C, cabeza a cabeza, nariz a nariz, domina Jessica C, insiste Azúcar Candy por fuera, Jessica hacia adelante, vuelve Azúcar Candy por la parte central de la cancha, Azúcar Candy, Jessica C, domina Azúcar Candy en el segundo, Jessica C, porque Azúcar Candy, el 4, ya luce insuperable en la delantera, y ganó el 4, Azúcar Candy. En el segundo, Jessica C. En el tercero, Ángel de Fiesta. Luego está arribando la Galáctica Iracunda. En el último lugar, caminandito, llega Copla Guerrera. Hasta final, Papá Ramón con José de los Santos Nava. Entró con 4, con 5 cuerpos. En el segundo lugar, sigue mejorando Mr. Héctor. En el tercer lugar, viene mejorando Inter, porque Papá Ramón se escapó en la punta y prácticamente de punta a punta le va a ganar Papá Ramón, ganando la sexta válida y la última carrera del 2013 en Santa Rita. Ya luce insuperable el 9, Papá Ramón. En el segundo está arribando Kingo Vivo. En el tercero, Mr. Héctor. En el cuarto lugar, Puerto Madero. En el quinto lugar viene Inter.
Luego está arribando el caballo Angel Max. Luego está corriendo el caballo Copérnico. Más atrás llegó Deportivo. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G Santa Rita a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Por cierto, la próxima semana, el día lunes, estaremos celebrando los primeros 8 años de RamonBrito.com, una de las páginas pioneras en Venezuela en lo que información hípica se refiere. Hoy hay 434,000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 ,
Arnaldo Andrés, pues por supuesto con bastante chance, porque puede repetir esa carrera y salir airoso. Valviclón venía de dos triunfos bastante cómodos, luego se perdió con Arnaldo Andrés, puede tomar desquite en esta ocasión este número 7 Valviclón. Y Gran Mumu número 10, un caballo que lleva la ventaja de partir por fuera y un caballo que se defiende bien en estos tiros. Así es que nos quedamos con esta fórmula que debería asegurar el acierto en la primera válida para el 5 y 6, 4, 7 y 10. La segunda es una carrera para yeguas de 3 o más años, debutantes o no ganadoras, 1200 metros. Debuta True Girl número 1, la yegua con un papel, si se quiere, aceptable. Nieta, por cierto, del gran caballo criollo, el Gran Sol. Esta True Girl no lo ha hecho mal. Como es debutante y lo va a hacer en un lote tan flojo, puede salir ganando. Ángel de Fiesta, que ha sido un embarque tremendo allá en el hipódromo de Santa Rita. ¿Cómo se ha tragado plata esta yegua Ángel de Fiesta? Ella es definitivamente mediocre, pero ante este lote pues tiene mucho que buscar. Y Miliciana, número 3, una yegua que debutó en una carrera selectiva, no tuvo mayor suerte porque llegó a 20 cuerpos, figuró, pero llegó a 20 cuerpos en su carrera siguiente contra Royal Ilitia, una yegua que ya era ganadora. Ella lo hizo también de manera aceptable. Aquí obviamente tiene chance porque el lote, repito, es bastante, bastante malo. 1, 2 y 3 en esta segunda válida. La línea del 5 y 6 es una suerte de lance que me voy a lanzar aquí, valga la redundancia. Where is Poet, número 7. Lo voy a indicar como línea en esta tercera válida. ¿Por qué? Porque este caballo Where is Poet, viendo su última actuación, este caballo se nota muy recuperado, se nota bastante, bastante mejorado en su condición. Él ganó con mucha holgura. Él en este tiro siempre se defendió bien este caballo, incluso aquí en la rinconada. Recuerdo yo que Where is Poet fue un caballo que lo hizo bastante bien en largo. Y obviamente respetando el chance de Hermano Hall, que para mí es el único rival que tiene Where is Poet, yo pienso que la estrategia, el planteamiento de carrera van a favorecer sin duda alguna a este hijo de Water Poet. Me voy a quedar con esta línea, es una línea brava. El 7 es Where is Poet en la tercera válida para el juego de 5 y 6, nuestra línea para el 5 y 6. Les recuerdo a mis amigos del sur del estado Monagas que tienen un sitio muy bueno, muy confortable para disfrutar de las carreras, el Centro Hípico Sportbook Inca Titanic, que está en Temblador, estado Monagas, en la calle Buenos Aires, sector Guayabal. Ahí está mi pana Pablito Colina con todo su equipo. Me imagino que ya Pablito regresó de sus merecidas vacaciones y estará allí al frente de todo ese equipo que los espera en el Centro Hípico Sportbook Inca Titanic, con carreras nacionales e internacionales, excelente atención, todos los servicios, todas las jugadas, los mejores incentivos. Centro Hípico Sportbook Inca Titanic, el mejor del sur del estado Monagas. Calle Buenos Aires, sector Guayabal, en Temblador, ahí está el Centro Hípico Sportbook Inca Titanic. Recuerden la información internacional de las mantequillas del 30G, la etiqueta NY que se activa a partir de las 12 del mediodía, para la información de Aqueduct, los dos Pick Four en la etiqueta NY a partir de las 12 del mediodía. A partir de las 3 de la tarde activamos la etiqueta CAL, CAL, con la información para el hipódromo de Santa Anita. Ya lo saben, NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde. La información nacional, recuerden, a la 1 de la tarde en Santa Rita activamos la 3399 para el hipódromo Zuliano. Llegamos así a la cuarta válida para el juego de 5 y 6. Por cierto, hay que destacar la noticia, aunque esto lo vamos a profundizar más en los programas de fin de semana. Ya oficialmente, pues Javier Castellano es uno de los finalistas para Mejor Jinete de 2013 en el Eclipse Award, que se va a entregar el 18, creo, de enero, la semana que viene, de hecho. En Miami, y bueno, obviamente toda la Venezuela hípica estará pues aupando el chance de Javier José Castellano. Sus rivales, increíblemente, son Joel Rosario, el dominicano, y Gary Stevens, son los otros dos finalistas. Yo pensaba, juraba que iban a ser John Velázquez y Joel Rosario, o John Velázquez y Mike Smith, pero nunca Gary Stevens. Y bueno, la sorpresa que
me dio ver a Gary Stevens como finalista. Yo creo que Gary Stevens merecería en todo caso un premio como regreso del año, pero no un Eclipse Award. Pero es una votación, vamos a ver qué pasa. Vamos a ligar, por supuesto, a nuestra estrella zuliana, Javier José Castellano. Volviendo al pronóstico, la cuarta valía, una carrera de reclamo en 1500 metros, prueba pareja. Power Marine, un caballo que se ha venido a menos. Este caballo Power Marine no es el mismo. El lote, por supuesto, es muy flojo y entonces Power Marine puede salir ganando acá, bien montado ahora por el Pocho Lugo. AP Fly Away, un caballo que lo está haciendo bien, un caballo que se defiende en estos tiros, el pupilo de Don Diego García. Y Achiever, número 9, que mantiene excelente condición en cancha, por cierto, este caballo, y es peligroso, este hijo de Chopper Wong. 4-6-9, nuestra información en la cuarta válida para el 5 y 6. Recuerden que enviando SR usted obtiene toda la información de Santa Rita vía mensaje de texto en la 3399 SR con toda la información, y como siempre las mantequillas en la 093399, 4 mantequillas en solo un minuto. Quinta válida, prueba para jinetes aprendices o aspirantes a jinetes. Estas carreras siempre son complicadas. Voy a indicar a Swing Glow número 2, el pupilo de mi pana Lizardo Alvesiano, que cerró la temporada a lo grande. Una lástima que no pudo darse ese doblete con sus dos ejemplares, pero ganó el chisme de la 3399, que fue Leo Alex. Y luego, lamentablemente, Azúcar Candy fue distanciada, pero le iba a meter el doblete Lizardo cerrando la temporada. Este caballo Swing Glow con bastante chance por sus carreras anteriores. Nada igual, número 3, un caballo lógico en esta competencia, más aún si estoy dando a Where Is Poet en línea. Este caballo por lógica debería ser el caballo a vencer acá, que viene de escoltar precisamente a Where Is Poet. Lo que pasa es que como es carrera de aprendices, uno, tú sabes, se va así por la tangente, no se mete mucho porque estos jinetes son muy inexpertos. El 7 Strong King por su última carrera tiene bastante oportunidad. 2, 3 y 7 en la quinta válida, y recuerden que en la última, si usted envía la palabra Poten, no hay ningún problema, usted va a recibir la misma información que los que envían SR. Por eso les incito a enviar SR a la 3399, porque está incluida la morocha de cierre. Ahí está el pote, pote, pote de la 3399. Por cierto, a Dios gracias, cerramos la puerta de la rinconada con Abuela Ofe, y el sábado 20, ¿qué? Sábado 28 fue. Ya se me perdió el calendario. Sábado 28 cerramos también con Padrino, información del plan VIP. Fue un buen cierre el último fin de semana hípico en la rinconada. Vamos a ligar pues aquí en Santa Rita nuestra morocha de cierre, una morocha que va a rendir porque la carrera es muy pareja, la carrera es abierta. Celas número 1 tiene bastante chance, lo hizo bien su vida de agrupación, el puesto de partida es bastante complicado. Aleluya número 4, una yegua que puede mejorar esa última carrera. Estrena cuadra esta yegua. Y Lady Bohème, número 9, una yegua lógica. Llegó tercera lejos de Ana Mari, pero yo creo que ese lotecito donde ella corrió es más fuerte que este. De tal manera que esta yegua tiene mucho que buscar acá. La Fórmula 149 en la última. Recuerden que en la etiqueta SR está la morocha de cierre. Nosotros, por supuesto, ligaremos como siempre nuestro pote, pote, pote. Pero recuerden que la morochita de cierre va a rendir porque la carrera es bastante pareja. Bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestro primer programa de 2014, esperando como siempre que tanto este como todos los programas que vamos a hacer esta temporada sean de entero agrado y utilidad para ustedes. La invitación será entonces para mañana viernes, cuando estaremos pronosticando, analizando, comentando lo que acontecerá en el Hipódromo Nacional de Valencia. Entre tanto, y como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Nos vemos mañana viernes en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.